Este museo es uno de los 5 museos del petróleo que existen en el planeta. Ocupa 10.000 metros cuadrados, 9.500 de ellos pertenecen a la exhibición externa de esta institución y los otros 500 metros están dentro de la exhibición interna, la cual se encuentra en remodelación. Este espacio, el sector externo, posee alrededor de 200 objetos que son principalmente los objetos de mayor tamaño y por ello mismo no pueden estar bajo techo. En lo que hace una parte del museo, ¿no es cierto?, a cielo abierto, es que muchas piezas que hoy componen el museo se han realizado acá en los talleres de YPF, ¿sí? Llámese fundición, llámese soldadura, llámese herrería, y llámese tornería, ¿no es cierto?, rectificación, hay muchas piezas que fueron rectificadas, hasta se cromaba acá en Taller Central, se cromaban piezas, por ejemplo, unos tubos que se usan en perforación, todo cromado, se cromaban acá, había un taller especial donde se cromaban todas esas piezas, las varillas de bombeo. También se hacían las puntas de la varilla de bombeo, se hacían las roscas, donde es la base, digamos, como para perforar. Una vez que está perforado el pozo, ya el equipo que ustedes ven acá, con ese equipo, ya trabajan las varillas de bombeo y empiezan la perforación, a extraer el petróleo. Los aparatos individuales prácticamente venían también hasta el central y se reparaba, todo se reparaba. Tenemos allá, a pocos metros, tenemos las bombas que se utilizaban también en perforación. Esos venían a Taller Central, se sacaban todas las piezas que estaban inutilizadas, y se volvían a fabricar de nuevo. Mi padre empezó a trabajar en YPF en Caleta, Córdoba. Y era un lugar donde los buques que venían de Buenos Aires llegaban cerca para que la gente pudiera bajar. Y así como nosotros
pudimos estar en el lanchón que ustedes están viendo. Se llegaba a la punta del muelle, acá en kilómetro 5. La gente gozaba de su licencia anual, ¿no es cierto? Y entonces la forma en que viajaba desde la zona hasta Buenos Aires eran los barcos petroleros de YPF. El sistema de embarque, como no teníamos puerto, era muy peculiar. Se hacía en un cajón, primero del muelle a uno de esos lanchones, y de los lanchones al cajón. En ese cajón entraban unas 4 o 6 personas. Ese cajón era izado por una grúa hasta el barco, y en el barco depositaban a la gente que viajaba. Y se viajaba así, porque yo viajé muchísimas veces así, y acá mi compañero también. Era la única forma en que se viajaba. Y así se viajó por el curso de muchos años, ¿no es cierto? Me acuerdo que cuando salía con mi papá los domingos a caminar por la calle San Martín, que era de Ripio, y mi padre me había hecho un cochecito de carrera para andar, y entonces íbamos recorriendo la calle San Martín y veía que había como una garita donde siempre sabía estar un policía. En la mayoría de los campamentos había mucha gente del norte, gente que venía de Catamarca, La Rioja, Salta, de Jujuy. También venía gente que venía del litoral, de Chaco, de Misiones, de Corrientes. Y se juntaban en un principio con alemanes, con rusos, con búlgaros, con yugoslavos, que fueron los primeros que vinieron a pelear en esto de sacar el petróleo. El Museo Nacional del Petróleo pertenece a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Inicialmente fue creado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el año 1987, cuando se conmemoraba justamente los 80 años del descubrimiento del petróleo. Luego, con la privatización de esta empresa, fue pasado este edificio, así como otros con identidad social, a la universidad. Su contenido es bastante interesante, ya que representa todo lo que es la industria petrolera de antaño y su repercusión social y cultural dentro del ejido local, regional y nacional. Yo soy del norte, no soy de acá de Comodoro, pero sin embargo aquí están mis raíces, parte de mi familia, y es hermoso. La verdad, estoy desde la capital del petróleo. El Museo del Petróleo realmente es maravilloso. Me encantó. No sabía que aquí estaba el pozo número 2, donde se extrajo el petróleo. Bueno, la guía que nos dieron, por ejemplo, para decirnos, maravilloso. Nos dio la libertad de poder conocer. Y yo creo que esto es lindo, es maravilloso. Muchas gracias. Este monolito nos indica el lugar exacto en el que se realizó la segunda perforación de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta segunda perforación es de hecho el sitio exacto en el cual se descubre el petróleo en la ciudad. Eso sucedió el día 13 de diciembre del año 1907,
cuando se alcanzaron 539 metros de profundidad en este espacio. Es igualmente conocido esta perforación porque se trata del primer pozo petrolero estatal de la República Argentina. El museo ofrece diversas actividades culturales a lo largo del año. Tenemos un programa anual de talleres de títeres y marionetas, donde allí también se incursiona en la historia a través de marionetas con historia, por ejemplo, para adultos mayores y para niños. Ofrecemos otra serie de actividades como ciclos de cine debate, ofrecemos espectáculos artísticos y distintos talleres y capacitación. Las mujeres que llegaban a veces estaban embarazadas y tenían a sus hijos en galpones o en carpas, como Ana Cristina Solner de Fuch, que tuvo a su hijo en una carpa al costado de la torre que está acá mismo. Nosotros quisimos hacer un homenaje a estas mujeres que tuvieron sus hijos sin ningún tipo de asistencia médica. Así que los invito a disfrutar este corto que lleva por título Nacimiento en Carpa. Yo sé muy bien, pero ¿tú qué haces caminando aún con este embarazo tan a punto de terminar? Sí. Tú dime, ¿cómo te sientes? Mira, mi pancita, mira, vení, toca mi poquito. A ver. ¡Ay, pero esta panza está muy dura! ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? ¡Ay, por favor, qué podemos hacer! ¿A mí mismo? También damos paso al arte, donde artistas también pueden expresarse con temática petrolera. Justamente agradecemos a un artista chileno que estuvo aquí en el museo hace un par de años y nos regaló un mural bastante interesante, donde cuenta un poco la historia local. Bueno, acá el proceso creativo fue... Como era algo del petróleo, tuve que leer bastante y ver fotografías y me di cuenta que me llamó más la atención como el sufrimiento o el esfuerzo que tuvieron los trabajadores de ese tiempo o los sueños que traían ellos de otros lados al llegar a Comodoro. Eso me interesó bastante y por eso quise comenzar como con un perfil de un hombre, de un trabajador, la fuerza de los engranajes, después comienza como con lo que fue el pueblo, las casas y eso más que nada, no quise como reflejar tanto como el petróleo en sí, sino que más bien el trabajo que los hombres comenzaron en 1907. Mi padre todavía trabajaba en Caleta Córdoba y de ahí lo mandaron al campamento del Trébol. Y eso, bueno, el campamento es algo que no todos saben cómo fue, cómo se hacía. Y los campamentos son o fueron más completos que un barrio, porque el campamento tenía la escuela, tenía la enfermería, una enfermería grande, tenía las oficinas para la gente que ya se empezaba a asentar en el campamento. Y la mayor parte de los campamentos eran de 30 o 40 familias. Tenemos la lancha, la 18, la famosa 18, que es una de las lanchas que más y años ha trabajado en las puntas del muelle de YPF. Yo me recuerdo de chico que me han llevado incluso, porque mis padres, mis tíos y vecinos han trabajado en esta lancha. No solamente han trabajado en amarrar los buques, ¿no es cierto? Tratar de traer la lingada para amarrarlo al muelle de YPF, sino que ha hecho actos de arrojo. O sea, ha salvado gente que estaba perdidas en alta mar, ha hecho salvataje, le puedo nombrar un tío mío que ha salvado varias personas en la punta del muelle y ha cruzado la lancha por abajo, y ha pasado por abajo de la lancha y salir por el otro lado del buque petrolero. Tal es así que tenía varias medallas y diplomas con respecto al salvataje que ha hecho en la punta del muelle.
Ahora me viene a la memoria, sí, en el Tordillo, por ejemplo, antes de llegar en el camino al Tordillo, sobre mano izquierda había un campamento que era el campamento de búlgaros. Y cada vez que había un festejo, o se hacía el club del campamento, hacía un baile, a los primeros que se invitaban era a los europeos, que por supuesto ya estaban cancheros para hablar más o menos el idioma argentino. Ellos también los que fueron enseñando a los chicos en la escuela la danza que ellos tenían, que era la que los representaba, digamos, en la forma de baile. Todo esto de lo que yo les estoy diciendo ahora y les estoy comentando, lo pueden ver. Se pueden ver en foto, pues yo lo he hecho, en el Museo del Petróleo. El museo genera para nosotros una gran emoción, a la vez que creemos que ha sido un acierto que el Museo Nacional del Petróleo se instale aquí, en Comodoro Rivadavia, donde podemos rememorar todo lo que hemos pasado, es decir, nuestra vida misma, porque somos nacidos y criados acá en Comodoro Rivadavia, las distintas secuencias de lo que fue la zona petrolera, ¿no es cierto? Desde nuestra época hasta estos días van reflejando lo que se atesora en el museo y que nos va reflejando día a día todo lo que hemos vivido. Bueno, eso digamos que creo que ha sido un acto de justicia el inaugurar este museo ya que lleva varios años aquí en Comodoro Rivadavia y que tenga a nivel nacional para que todos los demás ciudadanos también puedan conocer, aunque sea a través de imágenes, lo que ha sido Comodoro Rivadavia desde el descubrimiento del petróleo. Los pequeños trencitos, que les decíamos la zorrita, ¿no, Miguel? La zorrita, que traía materiales para YPF, traía alimentos, ¿no es cierto?, ropa y todo lo que fuera la supervivencia de la gente en la zona, la vida de la gente en la zona, ¿no? Y se transportaba todo con eso, desde los barcos petroleros al muelle, del muelle a los trencitos y zorritas estos, y de ahí almacenes. Y después así, el sentido a la inversa. La historia que le puedo contar, que estando acá en Talles Central, ocurrió, como muchos saben, el incendio del Cóndor 10, que en principio
iba a traer gente de Estados Unidos para pagarle mimos, ¿no es cierto? El Cóndor 10 es un pozo que entró, digamos, se descontroló y no lo podían parar porque era tanto el fuego que salía de la boca que no había forma de pararlo. Entonces acá en la parte técnica y la jefatura optó, como lo que ustedes están viendo ahora, ¿no es cierto?, que ahora es un tramo muy corto de la vía Trocha Angosta, donde se desplazaron estas dos piezas, ¿no es cierto?, hasta la boca de pozo, ¿sí? Una vez que juntaron las dos piezas, luego con una válvula pudieron ahogar el pozo. Y bueno, después de ahí, las tareas suplementarias que vinieron luego fueron un poquito más fácil de dominarlo, ¿no es cierto? Fue un trabajo de mucha gente y mucho sacrificio, porque se imagina usted, se trabajaban las 24 horas para poder hacer estas piezas. Con respecto a las fiestas del petróleo, cuando por primera vez en 1947 se elige la primera reina nacional del petróleo, nació en Manantiales Verdes, Marta Cande Padrós. Y fue realmente algo que todo el mundo aplaudió hasta cansarse y lo festejó porque era algo que YPF se lo merecía. Y estas fiestas del petróleo se hacían que el 11 o 12 de diciembre se hacía la elección y se elegía la reina del petróleo que se presentaba el 13 de diciembre. Pero un mes antes, en cada campamento, se iban anotando las distintas chicas que habían en el campamento y se hacía un baile y se hacía el desfile de todas las participantes para reina del petróleo y se elegía la representante de cada campamento. En otro baile que se hacía ya más cerca del 13 de diciembre, ahí pasaban todas las que habían elegido los campamentos y se elegía quién iba a representar a YPF como reina del petróleo. Nos encontramos en el Museo Nacional del Petróleo, espacio que fue fundado originalmente por la empresa petrolera estatal YPF en el año 1987. Se utilizó en ese periodo el sitio en el cual se realiza la segunda perforación de la ciudad y la primera de ellas que tiene resultados. Es sencillamente conocido en Comodoro como el Pozo Número 2. Esta perforación encuentra el petróleo el día 13 de diciembre del año 1907. Y se han, digamos, tejido varias teorías respecto del origen de esta perforación, o mejor dicho, para qué se realizó la misma. Y tradicionalmente se informaba a la población que este pozo, el pozo número 2, fue realizado para buscar agua. Sin embargo, hoy en día conocemos que se realiza la perforación para buscar directamente petróleo en virtud de que el Estado necesitaba un yacimiento propio para dedicarlo a las necesidades de la defensa. Justamente conocemos que el mito del agua fue creado entonces para encubrir de cierta manera o para no llamar la atención de las empresas petroleras privadas y que no se interesen por el territorio de Comodoro Rivadavia. Esto tenía que ver porque en aquel periodo, en 1907,
las empresas privadas podían solicitar territorios para realizar perforaciones y el Estado no tenía demasiadas herramientas legales para decirles que no podían perforar en el territorio que solicitasen. Por eso mismo se creó la teoría de buscar agua para, vuelvo a insistir, no llamar la atención de las empresas privadas. El Museo del Petróleo culmina, digamos, algo que siempre estaba en la mente nuestra. ¿Cómo es posible que, siendo yacimientos petrolíferos fiscales, a pocos metros el pozo número 2, donde se descubrió el petróleo, no tengamos un museo? Era una vergüenza. Entonces, alguna mente en su momento, dentro de YPF, se le ocurrió hacerlo y en buena hora. Hoy, modestamente, lo estamos disfrutando. ¿Sí? Falta un poquito más, porque hay que recuperar muchas cosas que eran de YPF. Y Dios quiera algún día lo podamos recuperar.